¿Qué le, ¿sabe lo que pasó? Somos de Indimedia, una página de internet. Mira, tengo idea de que acá, no sé, parece que una huerta por los pibes que hace más de 10 años que está instalada, que no molestaba a nadie. Es más, me parece muy lindo que los chicos tengan un emprendimiento digno, que no molesta, ¿no? Que no crea ninguna molestia en el barrio. Entre gallos y medianoche me enteré de que vinieron a la madrugada y la sacaron. Yo hablé acá con los chicos y me dijeron que ellos tenían una mesa de diálogo con el gobierno. No hubo ningún tipo de conversación, como está haciendo habitualmente la práctica del gobierno de Macri. No, hace 20 días que nos dijeron que se suspendían las charlas, la mesa de diálogo. No se concretó nada en la mesa de diálogo. El decreto que presentaron, nosotros habíamos presentado un recurso de reconciliación que tampoco hubo respuesta, por tanto, tampoco hay una orden de desalojo, o sea, no hay ninguna medida legal para hacer el desalojo. O sea, esto es algo ilegal que están haciendo, tomándonos a las 6 de la mañana, de noche, sabiendo que es un espacio que no se vive. Y yo conocí ese lugar, realmente era muy lindo, tenían un jardín muy lindo con una huerta orgánica, hacían talleres, eran chicos muy trabajadores y desapareció todo. La municipalidad quería apoderarse de ese terreno, porque esto no era un terreno ocupado, porque de hecho yo siempre pude entrar libremente. ¿Usted sabe qué proyectos tiene el gobierno para este espacio? No quisiera saberlo tampoco. Todos los miércoles era como religión, de ir a tener reuniones con el gobierno, con el director del CGP, con espacios públicos. O sea, la esperanza es que le hubieran dado otro predio, ¿no? Y haber hecho las cosas en una forma normal y civilizada, ¿no es cierto? Porque acá en el barrio todo el mundo votó a Macri porque él dijo que iba a estar al lado de los vecinos. Y estos chicos que yo creo no son nada más que vecinos nuestros, ¿no es cierto? Son chicos que no están ni drogados, ni robando, ni nada. Dan la cara, venden o no sé. O regalan los productos de la huerta, nada más. Me parece que tenemos que cuidar a nuestra juventud. No perseguirla, ¿no es cierto? Y ni menos intempestivamente. Había como 100 especies vegetales ahí en ese espacio chiquitito. Sí, sí, sí. Yo soy testigo de que había un montón de vegetales. Además, se enseñaba, que eso es muy interesante. O sea, a los vecinos de bien nos parecía muy bien. Ahora, a los otros, hay gente que les molesta los emprendimientos. Sí. Les molestan los emprendimientos y parece que les molesta lo que no está acotado a una regla, ¿no? Si no ven un edificio o una placita. Claro, vos sabés que en Caballito lo que nos falta es lugares verdes, ¿no es cierto? Y bueno, estamos bregando, hay mucha construcción y detrás de la construcción hay muchos negocios. Y nosotros lo que querríamos es justamente que no haya tanto negocio, que hubiera más espacio, ¿no? Verde. Sí, que han destruido también un espacio, o sea, el Ministerio de Espacio Verde está planteando un espacio verde que no es un espacio verde. Como la huerta ya estaba siendo un espacio verde, la destruyeron, había más de 100 variedades de plantas, como toda una biodiversidad. Microorganismos. Todo, la lombricita, todo. El laburo de 7 años, la tierra fertilizada durante 7 años. ¿Sabe lo que hacen en la plaza cuando crece el pasto? ¿En la plaza lindante a la huerta? No. Echan un veneno llamado glifosato, que es para combatir un montón de especies vegetales. Un montón de especies vegetales y animales. Bueno, lo que querés que te diga como corolario de eso, el hombre es el asesino del hombre. ¡Asesinos de sí mismo! 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 ¡Asesino de sí mismo! ¡Asesino de sí mismo! ¡Asesino de sí mismo! Tiran glifosato, plantan soja en toda la República Argentina, contaminan acá mismo. Acá los tiraban glifosato, acá y en la plaza. Y el foco infeccioso es una bañera con plantas acuáticas. El dengue en el frío no está. Menos con plantas acuáticas que están purificando el agua. Es ignorancia social, política, ¿verdad? Y bueno, ¿qué vamos a hacer?
No la conocen, o sea, lo que nosotros fuimos viendo cuando se inauguró la plaza, que los vecinos entraban, no, obviamente en la ciudad por completo se perdió, los pocos que lo conocían era gente bastante grande, que nos llamaba la atención de que gente bien grande que venía reconocía varias plantas, el resto no lo conoce. Pero conocen Facebook, conocen Yahoo, conocen Canal 3. No te puedes mover, no te ordena, ¿no? Mañana va a venir tu hijo y va a tener una cresta como la mía y te vas a querer matar. Sí, porque vas a saber lo que es la verdad. Sí, vos sos un chamuyo, ¿está bien? No sé, a mí lo que me sale decir es que en casos de urgencia de este tipo, de que algún otro espacio tenga la posibilidad, de que el gobierno quiera hablar y establecer una conversación, no lo hagan. Este es el ejemplo de que ellos no están para dialogar, están para quemarte, están para cansarte, están para división. Ellos acaban de demostrar que la conversación, el diálogo, no existe, así, no existe, no hay. Entonces es como un ejemplo, ya lo hecho, hecho está, es para que se tome de ejemplo cómo responde el gobierno y la fuerza. Después también las antenas, ¿no es cierto?, que están ocasionando cáncer y eso, en vez de hacer esto, ¿por qué no se fijan en las cosas que nos están dañando la salud? ¿Por qué no tiramos un par de antenas, no? Exactamente, lo que pasa es que es como todas las cosas, los jóvenes, como siempre, están en la última fila, ¿no es cierto? Primero están los grandes capitales, la gente que maneja los grandes capitales, los intereses creados, y entonces la juventud, ¿para cuándo esa juventud? Señores, la juventud es nuestro futuro, tenemos que defenderla. Al contrario, yo a estos chicos les hubiera dado de todo, les hubiera dado herramientas para que adelante y demostrar a todo el mundo que estamos con la juventud y con la niñez. Estoy cansada de ver a la niñez tirada y drogada en estos predios. Yo soy una de las tantas personas grandes que le da de comer a algunos pibes. Mira, perdóname, pero estoy muy dolida. Llegamos a pintar las cosas, la policía empezó a reprimir, había un coto atrás, a mí me acorralaron contra el coto, me dieron 34 policías, me partieron la cabeza, me dieron un palazo en la vagina, me dieron un palazo en el brazo y yo le decía que me dejen soltar, que me suelten porque me iban a matar y me dejaron salir y cuando me fui al hospital y a los chicos los metieron todos en cana. Yo soy policía, yo soy comisario inspector. Vamos a tratar de organizarnos. Ustedes de aquel lado de la vereda, yo retiro a la gente para atrás y les agilizo la salida. Voy a tratar de organizar los temas administrativos nuestros para que los chicos salgan el orden. ¿Estamos? Nosotros nos vamos a mover cuando lo saquen. ¡Memoria y libertad! ¡Memoria y libertad! ¡Memoria y libertad! ¡Memoria y libertad!
Vimos que entraron por la azotea, nos arrinconamos todos, a las trompadas, nos tiraron en el piso, palazos, trompadas, varios estamos lesionados. Estoy preocupado por Martín, que estaba orinando sangre. Yo mismo estoy dolorido, todos recibimos golpes, muchísima violencia. Nos hacían recordar medio a la dictadura, pero o a la democracia de ahora. Nos hacían llamarlo señor, nos pisaban la cabeza, nos pisaban todo. Y así tuvimos un rato largo y los locos entrando sin orden y sin nada, dándonos masa porque les cabe. Y después un rati que la reflayó, con una tijera me empezó a cortar el pelo. Y cuando yo reaccioné a que no me corte el pelo, patada. Y bueno, cuando nos fuimos todos, unos se quedaron ahí, se empezaron a llevar cosas, a robar las cosas de ahí. Unos garca total. Entonces, si es la violencia la que nos cumpliera, listo, nos hacemos cargo que es la violencia, loco. Pero la violencia no es un palazo, nos están haciendo mierda. Hay violencia psicológica, hay violencia física. Entonces, pongamos objetivos y delimitemos qué es lo que nosotros queremos hacer y cómo lo vamos a hacer. Pero que eso surja hoy. Hoy, si no va a pasar lo de ayer, con talleres de títeres no hacemos nada. Nos están cagando a palos. Entonces paremos, todo bien con Fukuoka, todo bien con los ambientalistas, pero hagamos algo, porque nos están cagando palos. Pero ayer, si ayer nos hubiéramos organizado un poco mejor, tal vez nos hubiéramos ahorrado la cagada palo que se comieron hoy los compañeros frente al CGP. Entonces digo, tenemos que pensar bien cómo seguir en esto. Pienso que mañana, si los compañeros quieren hacer una reunión a las 3, me parece muy bien, pero hacer una asamblea a las 5, 6 de la tarde, asegurando que todos los que laburan puedan llegar, y organizarnos y darle continuidad, apoyar la marcha que va a haber el jueves a la USEP, el scratch a la USEP, que está cagando a palo a la gente que vive en la calle. Ahí.